En el mes de septiembre, en Colombia y en muchos otros países, se celebra la fiesta del amor y de la amistad, aunque sabemos que es una fiesta que se celebra durante todos los días, pero queremos hacer honor a la amistad y al amor verdadero. Por eso nuestros comedores, nuestras casas, los negocios y todo se engalanan con símbolos de amor y amistad. En este caso, siempre, siempre, todos los años, me encanta decorar mi comedor que tenga ese toque alusivo al amor y la amistad. Por ejemplo, quiero mostrarles que para este año también la decoración es muy sencilla, muy sobria, pero muy significativa porque siempre la decoración tiene un propósito. Aquí, por ejemplo, mire, esta bandeja me la obsequió una amiga muy querida y yo la utilizo porque es algo que me llega al alma, esos detalles de ciertas amistades. Lo mismo, las velitas también fue un regalo. Estas copas también, y aquí estas flores rojas que simbolizan el signo del amor, de la amistad, de la entrega, de la fidelidad, todas estas cosas maravillosas. De igual manera, unas copas rojas en cristal para servir el vino, para brindar acá en familia. Pero hay un toque bien especial y es en relación a nuestra vajilla, a nuestros platitos. Si observamos, encontramos unos platitos de diferentes colores. Quiere decir que aquí respetamos la personalidad, la individualidad de cada uno, porque cada persona es un ser humano diferente, con tantas y tan maravillosas cualidades que en su conjunto dan una armonía sin igual. Es así como nuestro decorado, nuestro decoración es muy sencillita, pero es muy armoniosa y es tan delicioso sentarse uno a una mesa donde está decorada, donde hay esos toques que quiere decir que nos amamos, nos estimamos, nos respetamos. Estas ideas tan sencillas pueden servirle a ustedes de cierta inspiración para que decoren su mesa, porque realmente estamos en pandemia y no podemos salir a ir a conseguir materiales. Pero la idea no es llenar el planeta de cosas y cosas, sino que también se acorde con la ecología, tanto humana como del planeta. Por eso nuestras decoraciones son muy sencillitas con las cosas que tengamos. Solo acá lo que más importa es ese toque mágico de amor, de cariño, de dedicación. Porque cuando decoramos una mesa, miren, ustedes pueden ver el toque. El toque, aquí hemos colocado las cuatro personas que estamos compartiendo en la pandemia. Pechiche, que es mi esposo, Carlos, Joaquín, mi hijo, perdón, él está en Cali, pero hay que colocarlo ahí porque es mi hijo, Mafita, mi hija, y yo, por supuesto, Carlos, pues el esposo de Mafita. Y acá tenemos las copas de los cuatro que brindamos todos los días, hablamos y cada uno tiene su pocillito del cafecito que nos sentamos a compartir. También es importante porque esa vajillita me la regaló mi hermano Diógenes Pinto y cómo no la voy a tener yo acá en mi mesa que adorne, que me haga sentir tan bien. Y estos pocillitos que los adoro, es una vajillita que compré hace muchos años, no recuerdo por allá en qué ciudad. No recuerdo, en uno de mis viajes, pero es preciosísima. Mire, es en forma de corazón. A mí me encantó y de una vez me la traje y la conservo porque me parece curiosa encontrar una vajillita así. Son unos pocillitos y los tengo para uso diario. Kryptonite desires set my
Pues bien, queridos amiguitos, entonces espero que ustedes me puedan enviar fotos a mi Instagram delitapinto1 y ahí nos podemos compartir las diferentes decoraciones. Me encanta el rojo, me encanta el blanco y sobre todo no puede pasar una fecha de estas sin poder yo disfrutar de realizar una decoración. Bueno, ¿y cómo celebran ustedes el amor y la amistad? En Colombia se acostumbra muchísimo el juego del amigo secreto, que consiste en que las personas que vayan a participar colocan su nombre en un papelito, se echan a un recipiente y a la suerte se saca un papelito y el nombre que nos salga, puede ser no, si nos salió nosotros mismos, pues listo, si nos salió el de otra persona, y empezamos a mandarle regalitos de manera oculta, misteriosa, a esa persona la consentimos con mensajes, pero todo que sea secreto, que la otra persona no se imagine quién es su amigo secreto. Y el 15 de diciembre generalmente nos reunimos para celebrar, para destapar un detalle. Generalmente uno le lleva un detalle a ese amigo secreto, se le dan unas pistas y el amigo secreto debe adivinar quién era su amigo secreto. Bueno, este juego es súper lindo, cada día ha mejorado, pero ahora por pandemia no sé, nos estamos reinventando más cosas que luego les contaré. Bueno, espero que compartan este video, que es un video tan sencillo, pero que cuando tú lo mandas a una amiga, a una persona, pues se va a sentir feliz porque estamos en amor y amistad. Te puede mandar este video como regalito de amor y amistad para que la persona también se le ocurran muchas cosas, porque todos tenemos infinidad, pero infinidad de ideas maravillosas. Importante que nos comunique de qué lugar está viendo este video. Yo les estoy mandando este video desde Colombia. Colombia, muchísimas gracias a toda esa gente maravillosa que me están viendo desde Canadá, desde España, desde Argentina, desde Nueva Zelanda, desde, se me olvidó ahorita, donde los canguros, donde está mi sobrinito maravilloso, mis amigas de Disney. De Sydney, bueno, me gustó corregir, de Sydney, también tenemos en Italia, tenemos en Luxemburgo, bueno, en tantas partes del planeta que es tan agradable recibir mensajes. Los quiero con todo el alma, con todo mi corazón, espero que pasen un día de amor y amistad, reunidos con su familia, así sea de manera virtual, pero que todos estén con salud, sanos, y que todo sea gozo y esperanza para el año que viene.